ve cosas este güey. Yes, I know. Sí, también ve cosas este cabrón. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Verga, no manches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay de Medium. Acabamos de salvar a Nicolás y me parece que se llamaba Tori la otra chica. Entonces nos abrieron esta parte de aquí y anda esta Marianita muy... viendo hacia allá. Will you just let me pick you up already? Luego, ¿cómo la agarras? A ver. Will you just let me pick you up already? Las pinches pinzas. Híjole, creo que ya... No podemos agarrarlas. Pero lo que sí podemos hacer es un... No de estos, a ver... No le pasó nada. Will you just let me pick you up already? Son estas las pincitas que necesitamos, pero no las podemos agarrar. ¿Qué más podíamos hacer? La barrera, ¿no? Igual y ya se deshizo del otro lado el... O sea, estaba cerrado del otro lado y igual ya podemos accesar, ¿no? Aquí, miren. This place. This is where it started. ¿Dónde empezó qué? Ah, mira, se abrió. Ese es otro lado, esa es la otra parte. Híjole. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left. I hope so, because I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Ay, chingada, a ver, ¿cómo está eso? O sea, como que, bueno, como que ya fue la primera. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill, where it tasted death and liked it. Pero lo que no entiendo es por qué las armas quedaban ahí atrapadas en esa parte, ¿no? O sea, no entiendo. Igual y era también una especie de hechicera o algo así. No sé. Igual también tenía poderes sobrenaturales. Bueno, ¿no puedo agarrar esto? No. Creo que no puedo agarrar... Ah, aquí abajo. Ojos tristes y vacíos. Dice mi pobre señor Tarkovsky. ¿Qué te ha ocurrido? Hemos recibido los resultados de las pruebas y no hay signos de traumatismo cerebral ni de demencia. Y aún así, te miro a los ojos... Esos ojos tan tristes y vacíos. Y siento que no hay nadie detrás de esa mirada. No te preocupes, amor mío. Yo te cuidaré pase lo que pase. Me aseguraré de que estés todo lo feliz que puedas. 450 miligramos de venlafaxina. Eso te animará. Tarkovsky. Tarkovsky. Bueno, entonces ya hay que ir del otro lado. Me imagino que ya podemos agarrar las pinzas, ¿no? Por el amor de Dios. Ah, no te pases de lance, están de aquel lado. Pero ya podemos, ¿no? Según yo. O sea, esta era la puerta que no podíamos abrir. A ver, ya me perdí. Ya podemos pasar hacia acá. ¿Esto qué es?
Una niña tranquila. El señor Rekovich está siendo irracional, por decirlo amablemente. Está siendo un hijo de la chingada. Dilo, anda, escúpelo, te va a hacer mal. Soy una enfermera, no una pinche niñera, carnal. Entiendo que necesita que alguien la vigile, pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo. Incluso aunque dejase de lado todas mis otras labores, aún tendría que cuidar al pobre señor Tarkovsky. Aún así, haré lo que pueda. ¿Quién estará escribiendo? ¿Quién habrá escrito esto? Al menos la niña es tranquila y reservada. Le gusta hablar con sus amigos imaginarios, aunque creo que es algo normal a esa edad. Ni madres, yo no tenía amigos imaginarios. Eran mis enemigos imaginarios. Pero eso es otra cosa. A veces le escucho y tiene conversaciones completas que suenan como si estuviesen hablando dos personas distintas. Tiene mucho talento. Supongo que le viene de familia. Yo creo que entonces la niña sí era hija de Serkovich. Igual y sí, pero ella no lo recuerda. Ni me pregunten cómo chingos le hice. Fucking finally. Time to get back to the day room. To the day room. Perfecto, ahora sí hay que regresar al cuarto de recreación. Pero hacia acá no es. Y no creo que este güey me la ponga fácil, ¿eh? Se los juro que no va a ser así. Cherekovich. ¿Qué miras, Mariana? Es que luego voltea Mariana hacia algunos lugares. Ay, por el amor de Dios, córtale. So worth it. I love you, bolt cutters. Oye, pero no estábamos aquí hace rato. Estábamos de otro lado. ¿Podremos regresar? No sé, pero nos indica que es para acá. Vamos a venirnos para acá. Ya. ¿Qué ves? Es que les digo, luego ve cosas. Luego voltea a ver cosas. Y no sé qué anda viendo. Para acá, por lo menos, creo que no hay nada interesante. Entonces vamos para allá abajito. No, nada le pide el pinche hotel así de lado chido. O sea, ahorita estamos del lado bueno, se podría decir. Nada le pide este lado al otro, ¿eh? Está de la chingada también este lado. Este sí es el lado. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. El pernos. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Spy name it is. Yo ya me iba a regresar a pie, ¿no? Bueno, a pie me estoy regresando, pero, o sea, como llegué al otro lado, ya me quería regresar. Uy, pero ahí está cayendo agua bien cabrón. A ver si no nos inundamos aquí. Nos hundimos. Nacra. Un chingo de tiempo ha llovido. Aquí nunca ha pasado nada de eso. Bueno, por lo menos es lo que yo quiero creer. Ah, chinga, se cerró. No manches. No manches, ¿en serio? Estoy pendejo, yo creo, pero yo podría jurar que esta madre estaba abierta, ¿no? No, yo creo que estoy pendejo, ya estoy alucinando porque... No, sí, ya estoy alucinando. Pues entonces, si no, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Estaba yo allá arriba? ¿Y luego qué pasó? ¿Se cerró?
¿Alguien la cerró? A huevito. Pues yo no estaba aquí. Estaba en el piso de arriba. ¿Cómo llegué a este piso acá abajo? No mames. Bueno, no ustedes, sino los desarrolladores. Santo Dios. Aguas, aguas, porque aquí espantan. Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Pues es que no creo que le pase nada, la neta. A la que le va a pasar es a ti, pinche Marianita. Nos va a cargar pifas, no manches. Ya se empezaron a escuchar cosas raras otra vez. Tiempo en familia, vacaciones en el camino. Family time. Ah, sí, les decía, bueno, ¿por qué repito las cosas en inglés? Porque mi sobrino está aprendiendo inglés, quiere saber palabras y todo eso. Y creo que esta es una buena forma de empezar. Yo empecé aprendiendo inglés por los videojuegos. Así que es una excelentísima forma para entenderlo. Here we go. Qué mejor motivación, ¿no? Que estarte divirtiendo y aprendiendo un nuevo idioma. Está chingón eso. Bueno, si es un juego que de verdad te gusta, ¿no? ¡Ay, Dios! Ya me acordé de esta parte. Y me acordé porque fue un cachito que vino. Ni madres. Ay, ya no me puedo regresar. Dios, no, por favor, no. No, no, no. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Sanders? ¿Cómo andas? Ay, su cara. There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. Creo que me chupa también ella la vida, ¿no? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage. It's like anger, but more. Sí sé lo que es. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No. It'll eat you too. Just like the others. Shh. I won't let it hurt you, I promise. Okay. Hey, why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? Mm-mm. No, but he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No, Marianne. The sadness. No, never again. Why did you bring me here? Igual era una trampa. It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Sí, no es lo mismo que te cuenten a que tú lo veas, ¿eh? Vamos lentito. No sé qué va a haber de aquel lado, ¿eh? Y
por qué hay pieles así en estos lugares. Como para qué si ya tenemos la cuchilla, o sea, tendríamos que haberla utilizado solo una vez. Richard, are you there? ¿Dónde andas, Richard? No seas cabrón. Mira. Tenemos que mover el mouse. Ahí, me pasé. Ahí está. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but all right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Igual y quedó atrapado en el otro mundo, ¿no? Don't you think he would be better off in a nursing home? Sí, ya eso ya lo oímos. Seguir para allá, pero creo que no tengo energía. Mira, aquí se oye algo. Oh, ya vi. Ya vi que es que ya no está dividida en vertical, sino ya está en horizontal. Aquí es. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Entonces la niña se puede, el nombre de la niña puede ser Lillian, la de Sadness. Y como hablaba con niños raros, o sea, del otro mundo, su papá se preocupó una cosa así, ¿no? Entonces necesitaba, le urgía, más bien, que hablara con otros niños porque no sabía yo creo qué hacer. Para allá no puedo pasar porque está bloqueado de los dos lados. Entonces a fuerzas me tengo que venir acá con las polillas estas, ¿no? Este sitio está lleno de recuerdos, dice. Que no se oye la voz de Mariana. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Incompleto. Ah, entonces hay que ponerle algo. ¿Y ahora dónde vamos a encontrarlo, ese algo? Ah, pero de ninguno de los dos lados se puede hacer nada. Sí, sí, sí. Marianita. It feels incomplete. Dice, se convirtió en una costumbre para nosotros. Nos sentábamos con un cuaderno de bocetos preparado y él cerraba los ojos y empezaba a hablar. Describía las cosas que veía con el ojo de su mente, el horror y el esplendor de otros mundos más allá del nuestro. Lo que empezó como un inocente ejercicio sobre la imaginación acabó por convertirse en un inacabable pozo de inspiración. Mi mano no se atrevía a descansar, abocetando frenéticamente mientras él describía lo indescriptible. Durante un tiempo me pregunté por qué estaba tan ansioso por compartir sus visiones conmigo. ¿Quién? Parecía que para él eran una carga, una fuente de gran dolor y angustia, pero finalmente lo entendí. Quería compartirlas con alguien que las viese como una fuente de belleza y no de locura.
Sadness nos viene a traer acá. Nos viene a traer. Que ya no hay más aquí. Necesitamos encontrar fuercita ese lugar. A sheet of music. Well, at least part of it. Hay que combinarla con otra parte. Pero no podemos pasar para allá porque ni energía tenemos. Locked. Que vamos a tener que empezar a utilizar la F, ¿no? ¿Aquí sí podemos pasar? Ah, sí, sí se puede. Aquí hay un recuerdo también. Pero está del otro lado. Esta madre está del otro lado. Y creo que aquí ya no hay otra cosa. Por allá atrás había otro lado donde podemos utilizar la F. Creo que vamos a regresar. No sin antes ver esto, obviamente. ¿Qué es esto? Ah, ya. Lo del globo terráqueo. Listo, Mariana. Ya. Lo puedes respirar tantito. Y el otro lado era acá. Pero... solamente podemos pasar del lado normal, no del lado... o sea, no solamente... mira, aquí hay algo. Chico muy especial. Recuerdo el día que lo conocí. Trabajaba en una fábrica y aún era más un niño que un hombre. Tenía los ojos muy abiertos y siempre miraba él de reojo, como un animal asustado. Sus padres habían muerto en el alzamiento de Varsovia. No hablaba de lo que vivió en los años posteriores y yo nunca insistí, pero pronto resultó evidente que no tenía a nadie más en el mundo. Supe inmediatamente que, a pesar de su juventud, había visto cosas que nadie de su edad debería haber visto. Supe inmediatamente que era especial. Me imagino que es la otra persona que nos habló, ¿no? El güey que nos habló, que también puede hacer lo mismo que nosotros, o parecido puede ser. Y ahora sí. El otro anillo. Ah, es una cara. Ya no baja más. Ahí está. Pero ¿qué demonios es eso? Another junction. Mira. Maybe it can show me a way out of here. Vamos a rotar esto. Aquí hay una puerta. Primero vamos a entrar ahí a ver qué hay. ¿Bambi? ¿Bambi o no? Ah, aquí sí puedo obtener energía, miren. Y pero necesito poner la partitura. Pero necesitamos la otra parte. ¿Qué es eso? Ah, mira, un recuerdo. Lento, lento, ahí está, creo. Ahí estás. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they?
You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Sí, te dije hace rato, chingado. No me hiciste caso, nunca me oyes. Sí, ella se llama Lily. Seguramente es ella. I love this melody. Uy, pendejo. Eso no es. Es que hay otra cosa, ¿no? Acá. Ahí. ¿No? No hay nada. Híjole, otra de esas cosas, no manches. Me imagino que nada más es para gusto del espectador esto, ¿no? Ah, no, mira. Lo primero hay que ver qué es esto. Ajá. Una llavecita. Eso, chingón. Número 7. Creo que había algo más, ¿no? O ya no hay nada. Era como un boceto de un dibujín. De un dibujín de una niña. Estoy aquí otra vez. Necesito energía para pasar donde están las polillas estas. Entonces ahora sí hay que girar otra vez esa cosa. Y vamos a ver a dónde el camino nos lleve. Es para allá, ¿no? Entonces... aquí, mira. Aquí me corto. Se los llevaron, dice. Chalas. ¿Quién se los llevó? ¿A sus amigos imaginarios? Vamos a tener que seguir girando esto. A ver, aquí. Aquí no hay nada, de plano no hay nada en esto. De todos modos ya tenemos la llave, creo que ya sé dónde la podemos usar. Ya dejamos todo como estaba. Volvemos acá. Este lado era el que no podíamos abrir, ¿no? Estaba cerrado por el otro lado. Y la puerta que teníamos que abrir estaba para acá. Ay, ¿esto qué es? ¿Ya lo habíamos visto? No. Es la otra. Eso, chingado. Nada más nos falta otra más y ya. Acá. Y este vamos a combinarlo con este. Listo, ya no nos falta uno más. ¿A poco sí sabes tocar el piano, Mariana? No manches, ¿en serio? Sorpréndeme, Marianita, sorpréndeme. Mira, puso de inspiración. Thomas siempre me ha asombrado la profundidad y complejidad de su imaginación. Me fascinaban los paisajes surrealistas que hilaba su mente, la forma en que los describía, con cada minucioso detalle. Era como si realmente lo hubiese visto todo, como si algo o alguien retirase un velo y le permitiese ver más allá de los límites de nuestra realidad. ¿Un ángel? ¿Un demonio? ¿Hay realmente diferencia? Sé que a mí no me importaba, ya que sus visiones cobraban vida en mi lienzo. Hay quien diría que utilicé al chico para avivar mi menguante creatividad. Pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Dejar que esa perspectiva única, que ese inagotable pozo de inspiración, se desperdiciase. Eso sí que sería un pecado imperdonable. Acá, ¿no? Así. Déjame salir un ratitín de tu cuerpo. Nada más tantita, amigo. Pasa nada. Ah, no. Estoy pendejo. Perdóname. Te hago sufrir a lo güey. Te hago sufrir a lo güey, Mariana. Listo. ¿Sí ya puedes entrar? Sí. Ya se puede. Unos bolígrafos. Ah, nada más uno. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out.
I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Yo también me pregunto un chingo de cosas, pero si tú no sabes, menos yo, Mariana. ¿Cómo le gusta andar? Mira, se llenan los pies de esa madre que está en el suelo, como... Mira, en la última partitura. Should be all the pieces of the score now. Ahí está. Atrás. Y esto. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rakovich? I'm sorry. He was a friend. Mr. Rakovich. I just... need a moment. That's not true, Thomas. You thought he... deserved it. Bueno, si tú me lo dices, porque tú eres la que está sintiendo, no yo. Todavía no hay esa tecnología. Esto, un distanciamiento. Cuando se comprometió, nos distanciamos durante un tiempo. Ahora que lo pienso, supongo que me sentía celoso porque ya no lo tenía solo para mí. Al final, lo acabé apreciándola también. Era cautivadora, tanto en belleza como en intelecto. Con el tiempo, acepté el hecho de que había encontrado la auténtica felicidad, el amor verdadero, fuerte y puro. Bueno, supongo que tan puro como puede serlo. En cualquier caso, ya no me necesitaba. Cuando llegó el proyecto, el que con el tiempo llegaría a conocerse como Neva, tiré de todos los hilos que pude para conseguirle lo que quería. Incluso aunque sabía que eso nos separaría aún más. Quería lo mejor para él. Era lo más parecido a un hijo que he tenido jamás. Qué fuertes declaraciones, eh. Vale. Ya no hay nada más por acá, ¿o qué? Esto ya lo vimos. Y ahora sí vamos a tocar el piano. Vale, no sé qué nos vaya a aparecer o para qué. Ah, es para llenarnos de energía, es verdad. Listo, ya tenemos energía. Ahí nos pone la música de fondo, qué bien. Sí, no podía esperar menos. Uy, ya la quitaron. Changos. Qué poco nos dura el gusto, ¿eh? Uy, aquí sí hay un chinguericísimo de esas madres, ¿no? Uy, no, corre, corre. No, ay. Upsi. Perdóname, Mariana. Es que no me rellené bien la energía. Oh, chinga, pues un error lo comete cualquiera. No me hagas esto, Marianita, por favor. Ahí está, ya tenemos todo ahora sí. Pero es que hay muchas. No sé si de veras no me rellené bien de energía o... O definitivamente se bajó tan rápido que no podemos pasar por mucho tiempo esto. No, mira, se nos baja en chinga. Entonces tenemos que ir al otro lado. Ay, híjoles, para el otro lado. Chirriones con esto. Nos tenemos que rellenar como 70,000 veces. Para saber hacia dónde hay que caminar. Listo, ahora sí. Tenemos que correr con todo lo que tenemos hacia el otro lado. Es que hay un buen, ahora sí hay un buen. Corre, corre, Mariana, corre. Listo, ya las pasamos. Ah, finally. Aquí no hay nada.
de ningún lado. ¡Oh! ¿Ya vieron esas manos que están allá? No te pases de lanza, van a salir estos cabrones bien gigantescos. ¿Es en serio? ¿Esto qué es? ¿Ya estamos en el cuarto de recreación? ¿O ya lo pasamos, no? Creo que ya lo pasamos desde hace rato. Aquí hay un recuerdo, mire. Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Pero estas cositas nos llevan a otro lado. Espere. ¿A dónde? Oh, mira, una muñeca. Qué raro que haya muñecas aquí, ¿no? No hemos visto muchas, pero debería de haber más, la neta. Corre, Mariana, por favor. Es que tenemos poco tiempo. Hay las manos de allá atrás. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me. On the other hand, why don't you do it yourself? Ah, what was that? It's like something stirred inside him. ¿Qué pedo con ese pinche Richard? ¿Para dónde ahora? ¿Acá? No estoy... totalmente confundido con todas estas cosas. Ah, mira, ahí está. Y en realidad era en un lazo, dice, pero es un moñito. No, I didn't mean to. Oh, God. What have I done? It feels cold. What have you done? ¿Qué hiciste, carnal? ¿Qué hiciste, pinche Thomas? ¿O Richard? Ya estás aprendiendo su nombre. ¡Oh, Dios! No mames, no. No. Uy. ¿Cómo? O sea, estamos de los dos lados y de pinches dos lados no se ven ni madres. No manches, ¿qué te vas a sentar? Never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Uy, ya nos cargó ahora sí. Ya, valimos cake. A la chingada de esto. Ya. Uy, ¿qué pedo? Es Thomas. Fucking damn it. Es Rakovic. Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. No le alcanza a leer. What? Ve cosas, este güey. Yes, I know.
Sí, también ve cosas este cabrón. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Verga, no manches. Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. Oh, no, no. God, damn it! There's nothing here. ¿Y bien, qué pedo? There is. No mames, si nosotros really? Podemos hacer eso, significa que no somos la misma persona. You know that. Significa que somos dos personas distintas. I should have known better than to listen en el otro you. Mundo y nosotros. Wait. What? There. There. Where? What? ¿En el cuadro? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. You know, he was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend?
Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Hijo de su pinche cola. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter. I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, what are you... No, let me out. Let me out. Let me in. Please, lo va a poseer. Possession. Cancer has spread far enough. Time to cut it out. Ahora somos este güey del Thomas. Ya no somos Marianita. Está cabrón. Entonces, si eso es verdad, nosotros podemos separarnos en dos, podría decirse, personas distintas. Pero la otra persona, que creemos que somos nosotros mismos, no somos. O sea, Marianita no se ha dado cuenta o no ha desarrollado ese poder. Bueno, en fin, eso lo veremos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado este. Denle like si les gustó. Si no les gustó, pues ahí pónganme el dislike, porque compártanlo. Suscríbanse y vean las otras series. Y gracias por verme.